Yopal Empresarial, ciudad, región con Río, joven, justa y todos trabajando. Bueno, doctor Carlos Cárdenas, existe una incertidumbre por parte del pueblo, por parte de la comunidad yopaleña, de la parte jurídica de nuestro alcalde, John Jairo Torres Torres. ¿Qué va a pasar con él? ¿Se va? ¿Se queda? ¿Qué, a, qué pasará con nuestro alcalde? creo que bueno, todo tranquilidad total. Eh, la incertidumbre no es para John Jairo Torres, es para todos los funcionarios públicos, servidores públicos que no están exentos a cualquier situación de investigación. Y Johairo Torres, pues, tiene unas investigaciones que para nada afecta el normal funcionamiento de la alcaldía, para nada afecta. Él tiene sus abogados, él tiene sus argumentos, él eh, tiene ya delegado la, la defensa, y le hemos dicho desde el comienzo de la campaña, lo hemos dicho constantemente y de manera contundente, no habrá elecciones atípicas. Alcalde John Jairo Torres estará por cuatro años gobernando nuestro municipio y sus procesos que están eh, paralelamente, eh, continúan, pues son trámites normales. Hoy, por ejemplo, conocemos de una, una situación de traslado, de solicitud de traslado del expediente a Bogotá. Son eh, aspectos y defensas que contienen la norma penal. A veces los periodistas dicen que es que o, o crean la cizaña de que es que no hay garantías aquí para Yojero. no lo que pasa es que eso son herramientas que la norma procesal le da al investigado y por lo tanto se acude a ella hay más garantías hay más tranquilidad no porque se dude de la imparcialidad de nuestros jueces aquí en yopal sino porque pues estamos más tranquilos que los abogados del alcalde ojero de torres pues estén llevando el caso en, la, en en otra ciudad diferente a la capital pues es el alcalde actual entonces Yojairo Torres eh, tiene tranquilidad como lo tenemos nosotros, como lo debe tener la ciudad en general. Aquí el alcalde Yojairo Torres va a estar en esos cuatro años porque así fue elegido. Dios lo, lo, lo dispuso así y el pueblo lo ratificó en las urnas. Vamos a tener a Yojairo Torres cuatro años de gobierno en ese programa Yopal Empresarial, ciudad-región con Río. La situación entonces amerita a que nuevamente llamemos a la tranquilidad. Vengan todos los gremios, los sectores. Esto es de todos. Lo ha dicho John Jairo Torres constantemente también cuando va a la comunidad, cuando va a la radio, cuando hace sus informes, cuando hace sus actividades, eh, alcalde JJ al parque. Esta alcaldía le pertenece al pueblo y el pueblo somos todos nosotros, los gremios que, que se asocian, eh, los diferentes sectores poblacionales que hay en, en nuestro municipio. Hay que participar y queremos que todos también estén representados, como lo está haciendo nuestro alcalde John Jairo Torres en la alcaldía de Yopal. ¿Qué seguirá mostrando nuestro alcalde? Resultados. Porque hemos heredado por años situaciones que no han dado respuesta. Tenemos que dar respuesta concreta, contundente, con el tema del agua potable. Él lo dijo en campaña. Si me permiten, yo en menos de seis meses puedo darle agua potable a Yopal. Pero también hay, había unos procesos adelantados ya, una contratación, que inclusive... Estaba trabada por efectos de que a quien se le había asignado, el Gobierno Nacional lo había asignado, porque estamos en, la en, en manos del Gobierno Nacional en el tema del agua potable. El contratista que le han asignado se había declarado en quiebra por petición del mismo alcalde de Yopal, por gestión ante el mismo presidente de la República, ante el ministro de Vivienda, se desentrabó y se cedió se el contrato a otro contratista y ya él mismo ayudó para colocar la primera piedra del acueducto de Yopal. Esperemos que en menos de 18 meses ya tengamos nuestra planta definitiva de tratamiento de agua potable. Lo mismo, muy pronto también, el tema de la planta modular. Estos son, digamos, herencias de gobiernos pasados, pero sea herencia o no es herencia, nosotros tenemos que resolverlo ya, porque la ciudadanía y el pueblo de Yopal necesita agua potable. El tema, por ejemplo, que tiene que ver con el relleno sanitario, igualmente es una heredad que viene de gobiernos anteriores, pero el servicio se necesita. Pues tenemos que ponernos la camiseta y el señor alcalde, desde el primer momento en que se posicionó y desde la misma campaña, ha sido contundente en poder resolver ese tema que tiene que ver con el relleno sanitario. El tema del frigorífico, el tema del eh, matadero, pues venía un proceso eh, avanzando, pero no se concreta nada. Pues el municipio, a través de la CEIBA, ya está iniciando en esta administración, bajo la presidencia de la Junta Directiva. De nuestro alcalde Johairo Torres, pues la, la construcción para poder tener nuestro frigorífico de tipo regional. Y en gran acuerdo con el gobernador, han sopesado las posibilidades de que cada municipio eh, pueda tener también una dimensión estratégica de desarrollo. Si aquí está el frigorífico eh, regional en Yopal, pues que otros municipios vecinos del norte, del sur del departamento, también podamos eh, eh, apoyarlos para que tengan otros negocios. Que le sirvan al desarrollo de Casanare y que pueda habilitarse. Por, hablemos de si aquí está el frigorífico, posibilidad de que otros negocios estén en otros municipios. En el tema también, el tema de la salud. Preocupados nosotros por la atención, preocupados nosotros por eh, el colapso que tiene el mismo hospital regional de Yopal. Pues vamos a, a, a mirar cómo hacemos alguna alianza, porque siempre en la cabeza, todos los días, tenemos. Al alcalde Jairo Torres pendiente de la situación que tiene eh, nuestra comunidad en el tema de salud. En el tema de la educación, igualmente. Tenemos algo muy pendiente que también heredamos, que es el tema de nuestros niños del Centro Social Bachillerato. Ya con el Ministerio de, de Educación, el señor alcalde se reunió, ya eh, dieron, dimos un paso avanzado por eh, iniciativa del señor alcalde y es tener y garantizar los recursos para la construcción de un Colegio 10, ¿no? que nos garantice que más de 1.800 chicos, niños eh, de primaria y secundaria, pues se les garantice también eh, que ese patrimonio centro social bachillerato, pues lo podemos continuar. Y también que mientras se construye, pues nuestros niños también se les garantice el sitio donde van a culminar sus estudios mientras se entrega esta mega obra. En fin, el tema de seguridad importante. ¿Qué visión tiene el alcalde Johairo Torres para Yopal? Pues que sea un destino turístico nacional. Y cuando yo hablo de turismo, pues necesito garantizar la seguridad. Después de los servicios públicos, servicios públicos, seguridad, para que nuestros visitantes estén tranquilos. De ahí los grandes propósitos que tiene yo, Jairo Torres de convertir a Yopal en esa ciudad destino turístico nacional internacional. El tema del eh, malecom, el tema del teleférico. La Biblia más grande del mundo, que es una iniciativa privada que ya está en proceso de construcción. Algunas estrategias de mercadeo con la parte hotelera del mismo municipio. El eh, parque de las aguas. En fin, dejar unos instrumentos que le permitan que Yopal, en ese deseo, pues tenga el visitante a dónde acudir. Son las diferentes eh, responsabilidades y las diferentes iniciativas que este alcalde, John Jairo Torres, el alcalde popular, el alcalde de lo, todos los yopareños, está haciendo por nuestra ciudad en estos cuatro años.